queremos la inteligencia artificial para nuestra democracia, para protegerla, sobre todo, contra la burocracia, los bulos y la desinformación del señor Albise, de las señorías del Partido Popular y, sobre todo, de Vox. Yo, lo primero, me alegro mucho de que hoy, en este pleno, se hayan debatido dos proposiciones no de ley sobre digitalización, sobre inteligencia artificial, algo que cuesta mucho en el seno de este Parlamento y es un debate muy necesario para la sociedad. Y estoy segura que todas nosotras nos acordamos del mito de la caverna y se acordarán también muchos jóvenes que se han presentado estos días. El mito de Platón, en su obra La República, habla de una alegoría sobre el conocimiento. En ella muestra al ser humano encadenado dentro de una caverna desde que nace, donde lo único que ve son sombras reflejadas en la pared, pensando que esa es la realidad. Pues, señorías, esa es la caverna en la que vivimos hoy en día, la caverna de las redes sociales. Y realmente un algoritmo de inteligencia artificial es lo más parecido a un bebé. De hecho, es una replicación de una red neuronal, de una red del ser humano. Cuando un bebé nace, empieza a escuchar las voces de su entorno, aprende de sus errores, aprende de los sesgos de la sociedad que le rodea, aprende ideología y aprende sesgos. Y esto lo hace de la misma forma un algoritmo de inteligencia artificial. Pero ahora yo os planteo que os imagináis un bebé criado en un entorno donde solo escucha comentarios machistas, xenófobos o racistas de Vox. Creer con datos en la mano que el alarmante aumento de casos de homosexualidad y el alarmante aumento de casos de homosexualidad y... O un bebé que solo escucha "yo gané las elecciones" una y otra vez. O incluso un bebé criado en un entorno de bulos, de desinformación, y se acaba de tomar varias copas este domingo para empezar la fiesta. Un algoritmo, al final, es una pequeña representación de la ambición humana por conocernos a nosotros mismos sin reflexionar, simplemente por replicar nuestro propio comportamiento. Ni la mentira, ni la inteligencia artificial, ni de la desinformación son algo nuevo. Hoy vivimos en un régimen de información, prisioneros en una caverna digital de millones de datos y de su procesamiento, bajo el poder de unas pocas empresas que no solamente determinan los procesos sociales, sino también determinan los procesos económicos y políticos. Un capitalismo de información que nos quiere obedientes y dóciles. Nos hace, además, creer que somos libres. Un sistema de vigilancia continua de nuestras vidas. Un régimen donde nuestro móvil, nuestro smartphone, transforma nuestras propias casas en prisiones digitales. Y donde un like en redes sociales apacigua cualquier revolución social. Los dueños de estos algoritmos son los magnates que arropan públicamente a Milei, que arropan a la señora Meloni, son los que financian la tecnología militar del genocidio en Palestina, porque lo que tienen en común estos magnates y el fascismo y la extrema derecha es que en nombre de la libertad individual justifican y delegan su propia responsabilidad. La oligarquía tecnológica concentra cada vez más poder, capital económico y, sobre todo, puestos de trabajo que una vez más vuelven al servicio de los hombres, construyendo así una industria tecnológica que consume una barbaridad de energía y agua en detrimento de nuestro planeta. Queremos una inteligencia artificial al servicio de la paz, no un algoritmo que determina quién muere y quién vive hoy en día en Palestina. Muchísimas gracias, señorías.